Recientemente vimos cómo en el capítulo 1111 de One Piece, Luffy y los gigantes Dorry y Broggy tuvieron un breve enfrentamiento contra los miembros del Gorosei, y gracias al resultado del mismo, estos pudieron retirarse del lugar donde se encontraban, esto con el fin de irse de la isla de Egghead, pero ¿serán capaces de escaparse con éxito? Sin duda alguna, esto contaría como otro fracaso más para el gobierno mundial, ya que el Gorosei tuvo enfrente de sus narices al personaje más peligroso para ellos en la época actual, y no pudieron capturarle. Oh, bueno, eso es solo si no logran hacerlo. Y en esta oportunidad hablaremos de las posibilidades que tiene el gobierno mundial de capturar a Monkey D. Luffy, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, me gustaría explicar un poco la situación en la que se encuentra el Gorosei actualmente, puesto que si bien es cierto que su objetivo principal es detener la retransmisión de Vegapunk, este no es el único que tienen en la lista de cosas por hacer en Egghead. Verán, les pongo un ejemplo. El viejo pájaro Sei tan pronto llegó al lugar decidió entrar en el Labo Face, esto como ya se imaginarán, con el fin de parar la retransmisión. Sin embargo, viéndose en el caso de que obtuvo información de York, este podría intentar salvarla de la situación, ya que recordemos que actualmente el gobierno le interesa tenerla viva para que pueda generar más fuentes de energía que alimenten a la Mother Flame. Ya saben, el arma de destrucción masiva con la que eliminaron Lulucia. Y de la misma manera deberían de plantearse otros objetivos un tanto más secundarios, como podría ser eliminar al resto de satélites de Vegapunk y asegurarse de que el viejo estire la pata, para que así puedan estar seguros de que la misma información que intenta retransmitir tampoco la puedan compartir por su cuenta. ¡Hay que deshacernos del cuerpo! ¡No digas eso! ¡Sabe demasiado! ¡Hay que ocultarlo! Sin embargo, el caso en el que nos centraremos en este video tiene más que ver con Luffy, ya que ellos actualmente saben que el protagonista es Nika, o que contiene a Nika en su cuerpo, pero en cualquiera de los dos casos, Nika es, por definirlo de alguna manera, uno de los entes que supone más peligro al gobierno mundial, y es por esta razón que teniéndole al frente no deberían desperdiciar la oportunidad para intentar quitárselo de en medio. De hecho, lo están intentando hacer, ya que si nos fijamos en el primer movimiento que dieron tan pronto llegaron, dejando de lado al caballo venezolano y el pájaro Sei, los otros tres se quedaron para luchar específicamente contra Luffy, y por otra parte, en este último capítulo el cerdo Sei comentó que no les dejaría huir, y fue ahí en donde empezó a intentar evitar que los gigantes se llevaran a Luffy. Vamos, esta es una declaración de intenciones bastante clara que demuestra que uno de los objetivos que tienen esa situación es llevarse a Luffy, y esto, aunque no lo crean, pone en una situación bastante complicada a esos viejos, ya que recordemos, en teoría son los villanos finales, y están siendo presentados en esta oportunidad como tal, ya que al fin les vemos entrar en acción, por lo que si no llega a cumplir los objetivos que se proponen, su intervención podría contar hasta cierto punto como un fracaso. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Vamos, imaginemos que Luffy por un lado se escape, que por otro no logren liquidar a Vegapunk, y que encima tampoco puedan detener la retransmisión. Esto obviamente sería un fracaso absoluto que les dejaría muy mal parado. Bueno, realmente no les dejaría peor de lo que ya están, debido a que su gestión política últimamente ha sido extremadamente ridícula. Pero bueno, que si esta situación hipotética se diera, ya cualquier atisbo de esperanza que alguien le tenga como villanos que se hagan respetar debería desaparecer. Y ahora que sabemos esto, ¿qué tantas posibilidades tienen de capturar a Luffy? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestar. Verán, este frente cerró con Luffy, Dorry y Broggy escapando del lugar, ya que aprovecharon que sus enemigos estaban regenerando, y esto podría hacernos pensar que ya el escape se llevará a cabo de forma exitosa. Pero aquí es donde está el punto que me hace estar seguro de que esta problemática no se solucionará tan fácilmente, y ese es el de la cuenta regresiva del mensaje de Vegapunk, del cual sabemos que restan aún 6 minutos para que se revele. Obviamente esto es un contador de esos que tanto le encantan a Oda para agregarle más tensión al asunto, tal como lo fue la jaula de pájaros en su momento, y por lo visto este no tiene mucha pinta de andar acabándose pronto. Estoy esperando, anciano. Ya que entre los acontecimientos del capítulo 1110 y el 1111 solo ha transcurrido un minuto, es decir, Oda puede estirar esta vaina el tiempo que quiera, y como aún le sobran 6 minutos para que termine, debería rellenar ese periodo de tiempo con acontecimientos que justifique que aún estemos presentes en la isla. Y por lógica, uno de ellos debería ser que se le complique el escape a Luffy del lugar. No por nada, ya el gigante ancestral se encendió y empezó a movilizarse para intervenir en la problemática. De hecho, debido a esto último, yo creo que en el siguiente capítulo, es decir, en el 1112 que veremos dentro de 3 semanas, los miembros del Gorosei volverán a confrontar a Luffy y los gigantes para seguir impidiendo su escape, poniéndoles así en una situación complicada en la que se justifique que necesiten ayuda del gigante ancestral para poderse zafar de ella, el cual llegará épicamente en la última página del capítulo en cuestión.
Déjate de mamadas, Enrique. Bueno, esa es una hipótesis que tengo realmente. No tiene por qué ocurrir así exactamente. Pero no me pueden negar que por cómo se está desarrollando la situación, tiene sentido que agarre un rumbo parecido. Hoy es el día opuesto. Y antes de continuar con el video, es necesario recordarles que pueden apoyar el canal de forma económica haciéndose miembros o regalando super thanks en los comentarios de los videos, tal cual como lo hicieron mis panas Gabriel Durán Valdriz, Crazy Lace, Hyperborio, Joel Varas, Black D. Luffy, Shacom el Kawaii Doppio, Moisés Alejandro, El Piegrin 6653, Kevin Lever Torres y Miguel RX Sosa. A todos ellos les agradezco un montón, ya que gracias a su apoyo estamos cerquita de conseguir hacer el upgrade de computadora e internet para poder hacer más streams seguidos y activar el canal secundario. Así que si te interesa verme en directo, reaccionar a teorías, videos interesantes y hacer muchas más dinámicas, estás a tiempo de hacerlo aportando de esta forma. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Y ahora, teniendo en mente todas estas cosas que planteamos hace rato, toca preguntarse, ¿tendría sentido que los ancianos logren capturar a Luffy? Y bueno, a mi parecer, sentido tiene, ya que como les mencioné, ellos no dejan de ser los villanos finales, por lo que mientras más éxito tengan en su primera intervención, más respeto deberían generar en los espectadores, lo cual es bueno porque aumenta la sensación de peligro cuando están cerca. Sin embargo, personalmente creo que esto sería complicar demasiado la trama, ya que el hecho de que capturen a Luffy y se lo lleven haría que los Mugiwara se vieran en la obligación de ir a rescatarlo por obvias razones. Pero ellos actualmente no están en las condiciones de enfrentarse directamente al gobierno mundial, ya que la gran mayoría a duras penas podría enfrentarse con un oficial de un Yonkou, y rescatar a Luffy implicaría confrontar a la marina, es decir, a un montón de vicealmirantes y de almirantes, así como también de enfrentarse a los efectivos del gobierno mundial, es decir, a agentes del CP0 como Rob Lucci, a los Caballeros Divinos o incluso a los miembros del Gorosei. No, esto ya es demasiado. Ya que hay que tener presente de que si Luffy es capturado, no le van a llevar a una prisión random vigilada por 10 cabos de la marina. Lo llevarán directamente a Marijoy's, porque es el lugar en donde mejor podrían evitar que se les escape, ya que es la base principal del villano final y por ende, el lugar en donde más se concentra su poder. Obviamente los Mugiwara no están en la capacidad de enfrentarse a un desafío tan grande en la actualidad, razón por la cual dudo mucho que Luffy sea capturado. ¡Son unos idiotas! Sí, pero son mis idiotas. Sumado a esto también está el caso de que estamos enfrente de las puertas del arco de Elbaf, en el cual ya se nos está construyendo el lore del dios del sol que hace que Luffy se vincule a ese lugar. De hecho, Dorry y Broggy fueron a ayudarle justamente por el parecido que guarda con el dios en el que ellos creen, por lo que sería sumamente extraño que Luffy no esté presente en un arco en donde se nos está dando a entender que nos ampliarán el lore que gira en torno a su fruta del diablo. Sumado a esto también está el caso de que actualmente se nos está desarrollando la problemática de la identidad de Luffy, ya que recordemos que él está siendo identificado como por varios personajes, y no está del todo consciente de la razón por la que lo hacen, pero que lo hagan hace que se genere una especie de debate interno dentro de la obra, puesto que en One Piece existe un destino preestablecido, cosa que se puede comprobar a través de los personajes de Toki, que seguía una profecía que le hizo saltar temporalmente desde el siglo vacío hasta la época de Roger, y también con lo de que Madame Charlie es capaz de predecir el futuro, capacidad que demostró ser certera al esta predecir que Poseidón renacería a través del nacimiento de Shirahoshi. Es muy probable que Luffy esté sujeto hasta cierto punto a una profecía, ya que se da a entender que la fruta de Nika se dejó comer por él. Esto porque constantemente había evitado ser obtenida por las manos equivocadas durante 800 años, lo que implica que las manos de Luffy no fueran las equivocadas, sino más bien las correctas. Además, si a esto le añadimos que Roger, tras llegar a Locter, afirmó que había ido demasiado pronto, podríamos dar por hecho de que existen ciertas situaciones que están destinadas a suceder en un momento determinado de la obra, cosa que contradice el ideal de la libertad que Oda nos intenta a profesar a través de Luffy, que en teoría sería en mayor o menor medida esclavo de su destino por ser el elegido. Eso sí que es místico, compadre. Este debate puede generarse a través de la situación que se nos está construyendo actualmente en este arco con Bonnie y los gigantes, ya que estos personajes reconocen a Luffy como Nika, dando pie a que el protagonista sea consciente de la existencia de algo que es llamado de esa manera, por lo que eventualmente si se acaba informando más del tema, se podría aclarar mucho más tanto su visión como principal afectado de este conflicto conceptual, como también la forma en la que Oda quiere abordarlo, cosa que nos servirá a nosotros los espectadores,
puesto que esto no deja de ser un debate que se tiene actualmente entre los lectores. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y todo esto no se podría dar si Luffy es capturado por los miembros del Gorosei, puesto que el personaje necesita estar en una situación neutra para que dicho conflicto se dé de la forma más natural posible. Les pongo un ejemplo: en el caso de que el gobierno le capture, tanto el Gorosei como Imu le reconocería como Nika, y este se cerraría en banda a ser identificado como tal, ya que estaría siendo llamado por un nombre que sabe que no es el suyo y por gente que sabe que no tiene buenas intenciones con él. En cambio, si lo hacen Bonnie, Dorry o Broggy, se podría llegar a tomar esta situación de forma distinta. Incluso podría llegar a demostrar más interés del tema por simple curiosidad, en lugar de cerrarse en banda como lo haría en el caso anterior. Y sí, sé que esto dejaría como resultado que el Gorosei fracase nuevamente en cumplir uno de los objetivos más importantes que tiene en la actualidad, ya que capturar al tipo que tiene la fruta más peligrosa para ellos es extremadamente importante. Pero llegados a este punto, con tantos fracasos que han ido acumulando, la verdad es que llega a ser bastante irrelevante que se sume otro más a la lista. Vamos, no es como si su credibilidad como villanos finales esté en juego por esto, ya que esto lo perdieron desde el momento en el que dejaron que Luffy saliera de Wano tranquilamente, a sabiendas que tenía esa fruta. Pero bueno, que en resumen, no creo que el Gorosei capture a Luffy, eso sería complicar extremada e innecesariamente la trama. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios, yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.